Se le fue la pelota al hombre de Guaraní, por eso baja los aplausos para el delantero de Racing que llegó hasta el fondo, se entra dando una mano. Sí, la idea es, guarda. ¡Uy, qué mal que jugó! ¡Qué cortito que jugó! ¡Está el gol de penal. Guaraní! ¡Hay penal, penal para penal. Guaraní! ¡Penal para Guaraní! ¡Penal para Guaraní! ¿O no? Penal y roja, ¿eh? Penal y roja para Flaca tiene que ser. Sí, porque estaba por definir. Increíble, increíble el toque de Grimm atrás, lo dijimos hace un rato. Lo dijimos hace un rato, qué toques cortos. Aprovechó el jugador paraguayo para meterse en el área. Llegó antes que Saja, que tuvo que derribarlo. Se quedó sin defensa el arquero de Racing. Y ahora hay penal para Guaraní y expulsión para Saja. Veremos, fíjate cómo es la cosa, que los fotógrafos estaban todos atrás del arco de Aguilar. Y tienen que salir todos corriendo, todos claro. Atrás del arco que ahora va a ocupar Nelson Martín Ibáñez. Vamos a ver quién sale en Racing. ¿Quién pero sale? Esto te quiero aclarar primero, porque el que lo está haciendo por televisión puede llegar a decir, pero se le iba la pelota al jugador de Guaraní, se le iba larga. ¿Y para qué lo tocó Saja? Es que Saja no puede pensar si llega o no llega. Dice, ante la alternativa del gol lo toco. A ver si con el penal podemos aguantar, si quizás el penal no lo convierten. Esa era la alternativa. Penal para Guaraní a los 45 minutos. Va Julián Benítez en el arco Ibáñez. Puede ser héroe, héroe. ¡Tiró! ¡Atajó! 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 ¡Te dije héroe! ¡Benítez! ¡Ibáñez! Ibáñez con la pelota atajó el arquero. Podía ser el héroe. Ibáñez le devuelve la alegría a la gente de Racing. Hay córner para Guaraní. Me parece que el árbitro termina ya el partido. Que no discuta nada, Videla. Que vayan todos tranquilos al vestuario. Racing acaba de recibir un tubo de oxígeno grandísimo con ese penal que atajó Ibáñez a Julián Benítez, que lo gritó como si fuera un gol el hincha de la Academia, y ahora le da todo el aliento para que en el entretiempo piense de otra manera el partido. Estas son las grandes noches, esas noches inolvidables que a veces te tocan, y mirá Ibáñez, si te toca a vos esta vez. Fue expulsado Saja con el penal a los 45, fue Julián Benítez, Ibáñez adivinó, se tiró hacia su izquierda y tapó el penal, y se van al descanso, y se seca la frente el hincha de Racing, 0-0, mire lo que le digo, 0-0, le digo que Racing se va ganando el primer tiempo. Sale Videla con un pelotazo rápidamente para que corra Bou y también para que corra Brian Fernández. Recibe Bou, le pegó por abajo. ¡Oh, Aguilar! Aguilar otra vez se queda con la ilusión. Ya creo que sí, Esta me parece que es la última. Esta me parece que fue la última. Le pega Aguilar fuerte, alto y lejos. Va a terminar el partido el árbitro uruguayo Andrés Cunha. Va jugando la pelota por el medio y la tiene Guaraní para colmo. Ahí la trae Bartomeu. Se la da para Río Campo. Dale más atrás, va para Bartomeu. La tirará hacia arriba. Juega para Palau. Esto se termina, señoras y señores. Con aplausos igual. Despide su gente a Racing, que se despide de la Copa Libertadores de América. Empató 0-0 con Guaraní. Hay jugadores que están tirados en el piso, algunos cansados, otros llorando. Un pobre, un pálido 0-0. Tuvo sus chances Racing, se lo va a aplicar el doctor Néstor Centra. Tuvo las suyas el Guaraní de Paraguay. Finalmente el equipo paraguayo será el rival de River después de la Copa América, Franco Ravaglio. Sí señor, 16 de julio en el Estadio Monumental, 23 de julio en Paraguay. De pie los hinchas de Racing, Marcelo Casares. Sí. De pie los hinchas de Racing para emocionar a su equipo, que dejaron todos para entender lo que significa para Guaraní esa historia que buscaban, ese resultado histórico que decía Maxi Furcade. La imagen la tenés con Bartomeu. Cuando terminó el partido, fue a abrazar a la terna arbitral.
abrazó uno por uno, le daba la mano y los abrazaba, para que entiendan lo que significaba para los jugadores del Guaraní. Estos aplausos son para los jugadores de Racing. Sí, señor, que se van al vestuario derrotados, más allá del empate, porque perdió en el partido de ida 1-0. Clasificó Guaraní, Racing fuera de la Copa Libertadores, y vos lo viviste por... por AM630, Radio Rivadavia, para todo el país, América del Mundo, con los relatos de Marcelo Coco Casares y los comentarios de Néstor Centra. Viviste la pasión de multitudes en la Oral Deportiva por Rivadavia, siempre de tu lado. Entre la segunda y tercera semana de julio, las semifinales de la Copa Libertadores de América. Por un lado, River contra Guaraní. Por el otro lado, Tigres de México contra el Inter de Porto Alegre.